ahorita están a punto de conocernos mejor a Luna y a mí. ¿Ahí en casita están preparados? Miren, la verdad es que Luna y yo nos parecemos en muchas, muchas cosas, pero en otras no tenemos nada que ver. ¿Qué onda, Luna? ¿Comenzamos? ¡Yo primero! Pido, yo la pedí primero. La verdad es que esta yo ya la agarré, porque yo amo dormir. O sea, yo digo que soy un koala. Puedo dormir más de 17 horas o puedo dormir 24 horas del día. De hecho, los fines de semana, el sábado y el domingo, puedo dormir todo el día y no me despierto. ¿Y tú? Bueno, miren, a mí me gusta muchísimo dormir, pero si tengo que elegir entre despertarme a las 2 de la tarde o aprovechar un bonito día en mis patines, la verdad es que ni lo dudo. Y elijo la segunda opción. Hay mucho que hacer como para estar dormida todo el tiempo. ¿No creen? Bueno. Claramente a ti no te gusta dormir tanto como a mí. Eso sí está clarísimo, ¿eh? ¡Sí! ¡Uy! ¿Quién será? ¡Qué intriga! Bien, voy a hablar por mí. Yo patino desde muy pequeña, siempre me encantó. Ni me acuerdo bien de la época en que no patinaba. Y lo del freestyle, bueno, ya es otra cosa porque lo estoy aprendiendo mejor ahora. Pero patinar, creo que nací con ruedas en los pies. Bueno, la verdad es que voy a ser súper sincera. Yo no sabía patinar nada, nadita. Tuve que aprender con los talleres. Y también me caía muchísimas veces, así como tú también te caes. Pero, ok, la verdad es que no patino tan bien como tú, Luna. Bueno, yo siempre trato de estar muy atenta, siempre. Bueno, puede ser que a veces sea un poco distraída, no lo sé. Y por eso que siempre trato de estar... ¿Qué es ese ruido? ¿Escucharon, no? Perdón, es que... Ay, se me olvidó lo que tenía que decir, ¿qué? Bueno, la verdad es que yo tengo mis momentos de distracción, pero no tanto como tú, Luna. Cuando me tengo que enfocar en algo, lo hago de verdad. Y ni me vengan a hablar porque no los voy a escuchar. Bueno, es cierto que no soy exactamente así, pero tampoco es que no le presto atención a nada. Luna, la verdad es que te quiero muchísimo. Y eres el personaje de mi vida. Pero la verdad es que eres... ¿Eso significa que te gane? Bueno, a lo mejor sí. Bueno, creo que hoy pudieron conocernos un poco mejor, ¿verdad? ¿Vieron cómo tenemos muchas cosas en común? Les mando un beso gigante.